Este día, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, en conjunto con la Secretaría de Turismo, anunciaron la 10ª edición del festival La Muerte es un Sueño, que se llevará a cabo en 22 sedes de Puebla del 26 de octubre al 2 de noviembre. Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Turismo, informó que la 10ª edición del festival cultural La Muerte es un Sueño ayudará a reactivar las actividades económicas y artísticas de la ciudad. Y cerramos con la frase que estamos haciendo para reactivar el centro histórico, que es mucho ayuda que nos visita. Pero no solo el de fuera, también el de región. El que vive fuera del centro histórico va a ayudar mucho a que esta ciudad regrese a los niveles que tenía antes del sismo y poder tener una ciudad que sea reconocida nacional y internacionalmente como un gran lugar para vivir y visitar. Muchas gracias. Por su parte, Anel Nochebuena, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, destacó que en la 10ª edición del Festival La Muerte es un Sueño incluye el primer seminario de estudios sobre el Día de Muertos, en el que participarán 13 especialistas de instituciones como la UAP, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y tesistas de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Máxima Casa de Estudios. Dicho seminario se llevará a cabo en el Aula Magna José Vasconcelos del Colegio de Filosofía y Letras. Un festival de tal magnitud solo es posible con el apoyo y la vinculación horizontal que el Instituto Municipal de Arte y Cultura realiza con otras instituciones como es el Museo Regional del INAH, la Auditoría Superior del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como la Dirección de Servicios Públicos Municipales y claramente la Secretaría de Turismo del municipio. Informó para Imagen Poblana Jaime López.